Cientos de salvadoreños llegaron este 11 de diciembre hasta la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán para recordar la aparición en México en 1531 de la Virgen de Guadalupe al indio San Juan Diego. Esta tradición nace en México en el siglo XVI al ver que se ha aparecido la imagen a un indio llamado San Juan Diego, y también la Iglesia Universal la ha proclamado como emperatriz, ¿no?, y patrona de América Latina y de las Islas Filipinas. Y bueno, en El Salvador contamos con la gracia y el honor de tener el segundo santuario después de México, ¿verdad?, en donde también ha sido coronado a nivel pontificio, en donde también se ha proclamado el santuario como basílica. Susana Alvarado, de 96 años, llegó hasta la Basílica de Guadalupe para continuar con la tradición de visitar a la Virgen Morena que fue inculcada por sus padres. Por toda edad, tengo 96 años. No, ¿todos los años ha estado viniendo usted? No, aquí no puedo, a veces no hay quien lo... Pero ya me he visto en mi casa, en mi pueblo, ¿verdad? Pero siempre he vestido bien. La Virgen Santísima, pues, y aquí me tiene todavía con 96 años. Otros llegaron hasta el templo católico para cumplir una promesa por favores recibidos de la patrona de Latinoamérica. Pues es una experiencia bonita, traer a mi bebé, se la ofrecí a la Virgen porque me hizo el milagro. Yo pensaba que no podía tener hijos, pero me lo cumplió. Ah, porque es una promesa que le hice a la Virgen. ¿Es por un favor que le dio? Sí, ella me hizo el favor de que mi hijo naciera con bien, así que aquí estoy cumpliendo. Se espera que esta noche miles de salvadoreños lleguen hasta el santuario para participar de la vigilia con serenatas y alabanzas, en donde los asistentes muestran su devoción a la Virgen Guadalupana. Informó para laprensagráfica.com Juan José Portillo.